En el marco de esta justa reparación de legajos laborales de las y los trabajadores del sector privado, con la inscripción de condición de detenido desaparecido, quiero expresar que no fue casual que durante la última dictadura cívico-militar los integrantes de aquel gobierno de asesinos hayan perseguido, asesinado y desaparecido a trabajadoras y trabajadores organizados. El 62% de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, fueron integrantes del movimiento obrero organizado. Como integrante de la Corriente Federal de los Trabajadores, como secretario general de la Federación de los Trabajadores del Cuero de la República Argentina, quiero rendir homenaje a todos y todas los 30.000 detenidos, desaparecidos, y en particular a los 18 trabajadores del cuero, cuya memoria honramos permanentemente en cada fábrica, en el sindicato y en la federación. Así también quiero rendir homenaje a un compañero trabajador del cuero, militante peronista, Ángel Alberto Georgiadis, quien fue responsable de la Juventud Trabajadora Peronista, la JTP, y de su regional Lanús, asesinado por la dictadura en 1920, y cuyo nombre hoy identifica en un emotivo homenaje al Centro de Rehabilitación de Valentín Alsina, Lanús, de nuestro Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Quiero que sepan, propios y extraños, de la valentía y solidaridad de Ángel, cuando sus carceleros preguntaron quién estaba dispuesto a dar su vida por sus compañeros y sus compañeras, Ángel dijo: yo, y así lo hizo. Dio su vida por sus ideales, por su causa, por su lucha, por su principio, por el peronismo, por sus compañeros y por sus compañeras, por su familia. Muchas gracias, señor presidente.